31 día de la consagración a Jesús por María y en María, según el método de San Luis María Griñón de Montfort. En estos 3 días finales de preparación para la consagración a Jesús por María y en María, vamos a estructurarlo de la siguiente manera. Primero, invocación al Espíritu Santo, esposo de la Virgen María, para que nos ayude. Segundo, vamos a señalar lo más importante que hemos leído del TVD para recordar y repasar qué se ha dicho. Para hacerlo más lógico, dividiremos los 30 días en 10 días cada uno. Por lo tanto, hoy, el primer día, vamos a repasar al día 10 todo lo que hemos meditado del TVD. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta, ad Jesum per Marian, totus tus ego sum, et omnia mea tua sunt, accipio te in mea omnia, preve mihi cortum, María. Soy todo tuyo, y todo lo mío es tuyo, te recibo en todo lo mío, dame tu corazón, oh María. Veni Sancte Spiritus, veni per Marian. Veni Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium, et tui amoris in eis ignem accende. Emite Spiritum tun et creabuntur, et renovabis faciem terre. Oremus, Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem Spiritus recta sapere, et de eius semper consolatione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Amen. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Comenzamos el repaso. Por cierto, no vamos a leer de nuevo todos los puntos que hemos hecho hasta ahora, sino que vamos a indicar un resumen o extractos de los puntos. TVD 14. María en relación a Dios. Confieso con toda la Iglesia que no siendo María, sino una pura criatura salida de las manos del Altísimo, comparada con su majestad infinita, es menor que un átomo, o más bien nada del todo, puesto que Él, Dios, es sólo aquel que es, y que por consiguiente este gran Señor, siempre independiente y suficiente a sí mismo, no ha tenido ni tiene tampoco absolutamente necesidad de la Santísima Virgen para el cumplimiento de sus voluntades y para la manifestación de su gloria. Le basta creer para hacer todo. TVD 15. Digo, sin embargo, que supuestas las cosas como ellas son, habiendo querido Dios comenzar y terminar sus más grandes obras por la Santísima Virgen desde que la formó, es para creer que no cambiará de conducta en los siglos de los siglos, pues es Dios y no cambia en sus sentimientos ni en su conducta. TVD 222. Por medio de esta práctica observada con toda fidelidad, darás mayor gloria a Jesucristo en un mes que por cualquier otra, por difícil que sea, en varios años. Por ejemplo, hilando en la rueca o dando una puntada con la aguja, la Virgen María glorificó a Dios más que San Lorenzo sobre las parrillas con su cruel martirio, y aún más que todos los santos con las acciones más heroicas. TVD 223. Quien se consagra a María por esta práctica, como quiera que no estima en nada cuanto piensa o hace por sí mismo, ni se apoya ni complace sino en las disposiciones de María para acercarse a Jesucristo y dialogar con Él, ejercita la humildad mucho más que quienes obran por sí solos. Nota personal. El objetivo de esta consagración, que es al final hacer todo por María y en María, para que ella, la Santísima Virgen María, lo entregue más perfectamente todo a Jesús, es un acto en el que se ejercita mucho la humildad, una de las virtudes más queridas por Dios, y que se irá repitiendo a lo largo de varios puntos del TVD. Fin de nota. TVD 225. Por último, siempre que piensas en María, ella piensa por ti en Dios. Siempre que alabas y honras a María, ella alaba y honra a Dios. Y yo me atrevo a llamarla la relación de Dios, pues solo existe con relación a Él. O el eco de Dios, ya que no dice ni repite sino Dios. Si tú dices María, ella dice Dios. Cuando la alabamos, amamos, honramos o nos consagramos a ella, alabamos, amamos, honramos y nos consagramos a Dios por María y en María.
TVD 135. El primer motivo que nos manifiesta la excelencia de la consagración de sí mismo a Jesucristo por manos de María es que no se puede concebir ocupación más noble en este mundo que la de servir a Dios. Tal viene a ser, en efecto, el esclavo fiel y amoroso de Jesucristo en María, consagrado totalmente por manos de la Santísima Virgen a ese Rey de Reyes sin reservarse nada para sí mismo. TVD 136. Esta devoción, en cambio, exige entregar a Jesús y a María todos los pensamientos, palabras, acciones y sufrimientos y todos los momentos de la vida. De quien ha optado por ella se podrá, pues, decir con toda verdad que cuanto hace, vele o duerma, coma o beba, realice acciones importantes u ordinarias, pertenece a Jesús y a María, gracias a la consagración que ha hecho, a no ser que la haya retractado expresamente. ¡Qué consuelo! TVD 137. De nuevo la humildad. Además, como ya he dicho, no hay práctica que nos libere más fácilmente de cierto resabio de amor propio que se deslice imperceptiblemente las mejores acciones. Acerca de entregarlo todo, TVD 137. Si ya en este mundo da el céntuplo a los que por su amor dejan los bienes exteriores, temporales y perecederos, ¿qué no dará a quienes sacrifican aún los bienes interiores y espirituales? TVD 139. ¿Cuán altamente glorifica a Dios quien, a ejemplo de Jesucristo, se somete a María? Es en sí justo y ventajoso para el cristiano el consagrarse totalmente a la Santísima Virgen mediante esta práctica a fin de pertenecer más perfectamente a Jesucristo. Jesucristo, la sabiduría encarnada, que no quiso, aunque hubiera podido hacerlo, entregarse directamente a los hombres, sino que prefirió comunicarse a ellos por medio de la Santísima Virgen, ni quiso venir al mundo a la edad de varón perfecto, independiente de los demás, sino como niño pequeño y débil, necesitado de los cuidados y asistencia de su Santísima Madre. Esta sabiduría infinita, Jesucristo, inmensamente deseosa de glorificar a Dios, su Padre, y salvar a los hombres, no encontró medio más perfecto y rápido para realizar sus anhelos que someterse en todo a la Santísima Virgen, no solo durante los 8, 10 o 15 primeros años de su vida, como los demás niños, sino durante 30 años. Y durante este tiempo de sumisión y dependencia, glorificó más al Padre que si hubiera empleado estos años en hacer milagros, predicar por toda la tierra y convertir a todos los hombres, que si no hubiera hecho esto. María respecto a la Santísima Trinidad, TVD 140. En prueba de la dependencia en que debemos vivir respecto a la Santísima Virgen, recuerda cuánto hemos dicho al aducir el ejemplo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos ofrecen de dicha dependencia. El Padre no dio ni da su Hijo sino por medio de María, no se forma hijos adoptivos ni comunica sus gracias sino por ella. Dios Hijo se hizo hombre para todos solamente por medio de María. No se forma ni nace cada día en las almas sino por ella, en unión con el Espíritu Santo, ni comunica sus méritos y virtudes sino por ella. El Espíritu Santo no formó a Jesucristo sino por María, y solo por ella forma a los miembros de su cuerpo místico y reparte sus dones y virtudes. TVD 142. Resumen de esta devoción. Lo que hacemos con nuestra devoción, ofrecemos y consagramos a la Santísima Virgen cuanto somos y tenemos, a fin de que nuestro Señor reciba por su mediación la gloria y el reconocimiento que le debemos. TVD 143. Esta práctica constituye, además, un ejercicio de profunda humildad. TVD 144. Imitamos a San Juan, el discípulo amado, recibiendo a María directamente de Jesús en la cruz. Dado que como consagrado perteneces totalmente a María, también ella te pertenece en plenitud, de suerte que en cuanto perfecto servidor e hijo de María, puedes repetir lo que dijo de sí mismo el evangelista San Juan: el discípulo la tuvo en su casa como su único bien. TVD 146. Por esta devoción entregamos a nuestro Señor Jesucristo, por manos de su Madre Santísima, todas nuestras buenas obras. Esta bondadosa Señora las purifica, embellece, presenta a Jesucristo y hace que su Hijo las acepte. TVD 148. María presenta esas buenas obras a Jesucristo,
no reserva para sí nada de lo que se le ofrece. Todo lo presenta fielmente a Jesucristo. Si la alabas y glorificas, inmediatamente ella alaba y glorifica a Jesús. Si la ensalzas y bendices, ella, como cuando Santa Isabel la alabó, entona su cántico: proclama mi alma la grandeza del Señor. Esto nos recuerda al punto 225 que ya hemos nombrado anteriormente, especialmente cuando, si tú dices María, ella dice Dios. Siempre que alabas y honras a María, ella alaba y honra a Dios. TVD 149. El gran consejo que San Bernardo daba a aquellos que dirigía a la perfección era este: si quieres ofrecer algo a Dios, procura presentarlo por las manos agradabilísimas y dignísimas de María, si no quieres ser rechazado. Ya que anteriormente a esta frase, en el punto 149 dice: muchas veces lo rechaza por hallarlo manchado de egoísmo. Nota personal: si nos fijamos, amor propio, soberbia, contra la humildad, la infancia espiritual. Consagrarse a la Virgen María y ofrecerlo todo a la Virgen María para que ella inmediatamente lo lleve a Jesús es un continuo ejercicio de humildad. Fin de nota. TVD 151. Esta práctica y devoción es para la mayor gloria de Dios. Casi nadie obra con esta noble finalidad, dado que la Santísima Virgen, a quien cedemos el valor y mérito de nuestras buenas obras, conoce perfectamente dónde está la mayor gloria de Dios. Nota personal: evidentemente la Virgen María, como su hija, como su madre y como su esposa, va a saber mucho mejor dónde está la gloria de Dios que nosotros mismos. Fin de nota. Y todo su actuar es procurarla. El perfecto servidor de esta amable señora, que se ha consagrado totalmente a ella, como hemos dicho, puede afirmar resueltamente que el valor de todas sus acciones, pensamientos y palabras se ordena a la mayor gloria de Dios, a no ser que haya revocado expresamente su ofrenda. TVD 152. Seguimos el ejemplo de algunos santos. Esta devoción es camino fácil, corto, perfecto y seguro para llegar a la unión con nuestro Señor, en la cual consiste la perfección cristiana. Nota personal: esto es muy importante. La perfección cristiana consiste en unirse a nuestro Señor Jesucristo. Este debe ser el fin de toda nuestra vida. Fin de nota. San Efrén, San Juan Damasceno, San Bernardo, San Bernardino, San Buenaventura, San Francisco de Sales, etc., que han transitado por este camino suave para ir a Jesucristo. Nota: obviamente son santos que no conocían el Tratado de la Verdadera Devoción escrito por San Luis María Griñón de Montfort, ya que este fue escrito posteriormente a sus vidas, pero ellos, por inspiración del Espíritu Santo, vivieron. Fin de nota. TVD 153. Si esta devoción a la Santísima Virgen facilita el camino para llegar a Jesucristo, porque son sus devotos los más crucificados, a continuación en el punto TVD 154 va a responder a esa pregunta. Le respondo que ciertamente, siendo los más fieles servidores de la Santísima Virgen, sus preferidos, reciben de ella los más grandes favores y gracias del cielo, que son las cruces. Pero sostengo que los servidores de María llevan estas cruces con mayor facilidad, mérito y gloria, y que lo que mil veces detendría a otros o los haría caer, a ellos no los detiene nunca, sino que los hace avanzar, porque esta bondadosa madre, plenamente llena de gracia y unción del Espíritu Santo, es la dulzura de las cruces. TVD 111. Se puede resumir también como San Luis María Griñón de Montfort quiere hacernos unos verdaderos devotos de María para ser auténticos discípulos de Jesucristo. Aquí también se resume lo que realmente es la consagración a Jesús por María y en María. Repito, ser verdaderos devotos de María para ser auténticos discípulos de Jesucristo. TVD 113. Que la Santísima Virgen tenga más hijos, servidores y esclavos de amor que nunca, y que por este medio Jesucristo, mi Señor, reine como nunca los corazones. Y TVD 114. Concluimos hoy con este punto, que además de ser profético, habla de la lucha de los últimos tiempos y de cómo María formará un ejército. Preveo claramente que muchas bestias rugientes llegan furiosas a destrozar con sus diabólicos dientes este humilde escrito y aquel de quien el Espíritu Santo se ha servido para redactarlo, o sepultar al menos estas líneas en las tinieblas o en el silencio de un cofre a fin de que no sea publicado. Atacarán incluso a quienes lo lean y pongan en práctica.
Pero qué importa, tanto mejor. Esta perspectiva me anima y hace esperar un gran éxito, es decir, la formación de un gran escuadrón de aguerridos y valientes soldados de Jesús y de María, de uno y otro sexo, que combatirán al mundo, al demonio y a la naturaleza corrompida en los tiempos como nunca peligrosos que van a llegar. Entiéndelo, lector, el que pueda con eso, que lo haga. Oh Santa María, de mares estrella, Virgen de Dios Madre y del cielo puerta, retomando la ave que Gabriel te diera, la paz corrobora, cambia el nombre de Eva, al ciego ilumina y libra al cautivo, ahuyenta los males, da bienes divinos, haz ver que eres madre, por ti nuestras preces, reciba el que es tuyo y ser nuestro quiere. Bendita Señora, la más dulce y buena, borrando el pecado, endulza las penas. Danos vida santa y recto camino, para que en el cielo veamos a tu Hijo. Gloria al Padre Eterno, gloria a Jesucristo, gloria al Santo Espíritu y gloria a los tres. Amén. Y concluimos con la fórmula de la consagración que realizarán en una festividad mariana. No solo es bueno escucharlo, sino leerlo, para que el día de la consagración sepamos lo que decimos. Consagración de sí mismo a Jesucristo, la sabiduría encarnada, por medio de María. Sabiduría eterna y encarnada, amabilísimo y adorable Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, Hijo único del Eterno Padre y de María siempre Virgen. Te adoro profundamente en el seno y en los esplendores de tu Padre, durante la eternidad, y en el seno virginal de María, tu dignísima Madre, en el tiempo de tu encarnación. Te doy gracias de que te has anonadado tomando la forma de un esclavo para liberarme de la cruel esclavitud del demonio. Te alabo y glorifico por haberte sometido libremente y en todo a María, tu Santa Madre, para hacerme por ella tu esclavo fiel. Pero desgraciadamente, ingrato e infiel como soy, no he cumplido contigo las promesas que tan solemnemente te hice en el bautismo. No he cumplido con mis obligaciones. No merezco llamarme hijo tuyo, ni tu esclavo, y como no hay nada en mí que no merezca tu rechazo y cólera, ya no me atrevo a acercarme por mí mismo a tu santa y augusta majestad. Por eso, acudo a la intercesión y a la misericordia de tu Santísima Madre. Tú me la has dado como mediadora ante ti, y yo espero alcanzar de ti, por mediación suya, la contrición y el perdón de mis pecados, y la adquisición y conservación de la sabiduría. Te saludo, pues, María Inmaculada, tabernáculo viviente de la divinidad, en donde la sabiduría eterna escondida quiere ser adorada por ángeles y hombres. Te saludo, reina del cielo y de la tierra, a cuyo imperio todo está sometido, todo lo que está por debajo de Dios. Te saludo, refugio seguro de los pecadores, todos experimentan tu gran misericordia. Atiende mis deseos de alcanzar la divina sabiduría y recibe para ello las ofrendas y los dones que en mi bajeza te vengo a presentar. Yo, decimos nuestro nombre, pecador infiel, renuevo y ratifico hoy en tus manos las promesas de mi bautismo, renuncio para siempre a Satanás, a sus pompas y a sus obras. Me consagro totalmente a Jesucristo, la sabiduría encarnada, para llevar mi cruz tras Él todos los días de mi vida y a fin de serle más fiel de lo que he sido hasta ahora. Te escojo hoy, en presencia de toda la corte celestial, como madre y señora mía. Te entrego y consagro en calidad de esclavo mi cuerpo y mi alma, mis bienes interiores y exteriores, y el valor mismo de mis buenas acciones pasadas, presentes y futuras. Te dejo un entero y pleno derecho para que dispongas de mí y de cuanto me pertenece, sin excepción, según tu voluntad, para la mayor gloria de Dios en el tiempo y en la eternidad. Recibe, Virgen bondadosa, esta pequeña ofrenda de mi esclavitud, en honor y en unión de la sumisión que la sabiduría eterna ha querido tener para con tu maternidad, como homenaje al poder que ambos tenéis sobre este pequeño gusano y miserable pecador. En acción de gracias por los privilegios con los que la Santísima Trinidad te ha favorecido. Declaro que de hoy en adelante quiero como verdadero esclavo tuyo buscar tu honor y obedecerte en todo. Madre admirable, preséntame a tu querido Hijo en calidad de eterno esclavo, a fin de que habiéndome rescatado por tu mediación, me reciba ahora de tu mano. Madre de misericordia, concédeme la gracia de alcanzar la verdadera sabiduría de Dios,
colocándome con ese fin en el número de aquellos a quienes amas, enseñas, diriges, nutres y proteges como verdaderos hijos y esclavos. Virgen fiel, haz que yo sea en todo un perfecto discípulo, imitador y esclavo de la sabiduría encarnada, Jesucristo, tu Hijo. Que logre llegar por tu intercesión y ejemplo tuyo a la plenitud de su edad en la tierra y de su gloria en el cielo. Amén. Además de escuchar y leer este mensaje, conviene imprimirlo o al menos escribirlo a mano, porque al final habrá que poner el lugar, la fecha, la firma y la firma de un testigo, a ser posible de un sacerdote. Por lo tanto, es aconsejable haberlo hecho después de la Santa Misa y de haber comulgado en gracia. De todas formas, os vamos a facilitar un PDF con el documento para que lo imprimáis. Totus tus ego sum, et omnia mea tua sunt, accipio tei mea omnia, preve mihi cortum, Maria. Ad Jesum per Marian, Ave Maria Purissima, sine labe concepta, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Ad quis est